El técnico mexicano Miguel Piojo Herrera reconoció que desea volver al banquillo de la selección mexicana en algún momento. Justo en la semana que su nombre ha cobrado fuerza entre los candidatos a tomar las riendas de la selección, tras la decisión de Juan Carlos Osorio de no continuar, El Piojo aceptó que le interesa estar de nuevo al frente del representativo mexicano, aunque su presente pasa por el América. Miguel Herrera dirigiendo un partido del América. Ya media, me encantaría volver a dirigir al Tri en algún momento aunque ahora estoy concentrado en el América, respondió Herrera cuando se le preguntó si deseaba tener una segunda etapa en la selección en el programa Radio Centro Fútbol y Más. El timonel de las Águilas del la América ha tratado de evitar el tema, pero algunos seleccionados como Jonathan Dos Santos han dicho que el Piojo es el indicado para dirigir a la selección. La opción de Herrera de vuelta al Tri, al que dirigió de finales de 2013 a mediados de 2015, cobró fuerza luego que Ricardo Ferretti aseguró, el lunes pasado, que definitivamente no le interesa hacerse cargo de la representación nacional. Sin embargo, el estratega del América aseguró que todavía nadie lo busca de la Federación Mexicana de Fútbol, pese a que habló con John de Luisa, nuevo presidente de la FMF. John de Luisa no me habló para ofrecerme ser técnico de la selección mexicana, al contrario, yo le hablé para felicitarlo, detalló Herrera en entrevista con W Radio. El piojo no quiso decir que un eventual título con el América le permitirá volver al banquillo tricolor. Yo voy a trabajar y veremos qué pasa, atajó el timonel. Durante su etapa como técnico nacional, Herrera dirigió 38 partidos de los cuales ganó 20, empató 11 y perdió 7 encuentros. En el Mundial de Brasil 2014, el piojo llevó a la selección a los octavos de final quedando fuera tras el polémico encuentro del no era penal contra Holanda por marcador de 2 a 1. Miguel Herrera durante una conferencia de prensa con la selección mexicana, ya media Miguel Herrera dejó de ser seleccionador del tri por un caso extra cancha, luego de tener una confrontación el 27 de julio de 2015 con los comentaristas. Christian Martinoli y Luis García, con el primero de ellos se había encarado por medio de redes sociales y cuando chocaron en un aeropuerto él, piojo, intentó golpear al comentarista lo cual firmó su destitución el siguiente día. En esta nota,